Hola lectores, está en el ADN de este canal, porque está en mi propio ADN, evitar bastante los géneros literarios. Nunca me han acabado de convencer. Quizá la excepción que confirma la regla es la fantasía, pero incluso con la fantasía, en los géneros me siento encerrado en una serie de clichés o límites narrativos que impone el mismo género que no me gustan. Prefiero mucho más los libros que no se pueden encasillar en ningún género. Y por esto me llamó muchísimo la atención cuando en un vídeo hablando de esto, mencioné como ejemplo de género que suelo evitar y que me suele no gustar la ciencia ficción. Y uno de vosotros me comentó en el vídeo, pues, Ensayo sobre la ceguera de José Saramago es ciencia ficción y es tu última reseña y te ha encantado. Y lo paré a pensar, busqué la definición de ciencia ficción y sí que es cierto que Ensayo sobre la ceguera sería incluido dentro de la definición de ciencia ficción. O sea que muchas veces también tenemos muchos prejuicios en relación a los géneros, porque por ejemplo para mí ciencia ficción eran naves interestelares, planetas, libros a los Star Wars, ¿no? Pero es que realmente Ensayo sobre la ceguera entra dentro de la definición de ciencia ficción y sin lugar a dudas ha sido una de mis mejores lecturas de este año. Así que este comentario ya me hizo reflexionar e incluso hizo que empezara a tener ganas de leer algo de ciencia ficción, intentar volver a conectar con este género literario, pero esta vez sí en su definición guiada por mis prejuicios en cuanto al género. Es decir, naves espaciales, estrellas, universos, planetas, etc. Y luego recordé a una autora clásica de la ciencia ficción. Creo que en España su mecenas es Margarita Gostiernos, que nunca se ha cansado de recomendar una y otra vez a Úrsula K. Le Guin. Y hoy os quiero hablar del primer libro que he leído de ella. Bienvenidos a Trotalibros. No es maravilloso, es un mundo feo, no se parece a este. Anares es todo polvo y colinas secas, todo estéril, todo seco. La gente no es hermosa, tienen manos y pies grandes, como yo y como este camarero, pero no grandes vientres. Se ensucian mucho y se bañan juntos, nadie aquí lo hace. Las ciudades son muy pequeñas e insignificantes, son tristes, no hay palacios. La vida es opaca, el trabajo duro. Uno nunca puede tener lo que quiere y ni siquiera lo que necesita, porque no hay para todos. Ustedes, los Urrasti, tienen suficiente para todos. Aire suficiente, lluvia suficiente, pastos, océanos, alimentos, música, edificios, fábricas, máquinas, libros, ropas, historia. Ustedes son ricos, nosotros pobres. Ustedes tienen, nosotros no tenemos. Todo es hermoso aquí, menos las caras. En Anares nada es hermoso, nada excepto las caras. Las otras caras, los hombres y las mujeres, nosotros no tenemos nada más. Aquí uno ve las joyas, allí uno ve los ojos, y en los ojos ve el esplendor del espíritu humano, porque nuestros hombres y mujeres son libres, y ustedes, los poseedores, son poseídos. Viven todos en una cárcel, cada uno a solas, solitario, con el montón de lo que posee. Viven en una cárcel y mueren en una cárcel. Eso veo en los ojos de ustedes, el muro, el muro. La única razón por la que empecé a leer a Úrsula K. Le Guin por Los Desposeídos fue porque precisamente Los Desposeídos fue el primer título que Rajver publicó en catalán de Úrsula K. Le Guin en esta maravillosa edición de la que os quiero hablar más tarde. Sé que Úrsula K. Le Guin tiene su deriva más fantástica y su deriva más de ciencia ficción. Y como ahora mismo en Macondo Club Literario, os dejo los enlaces por aquí como siempre, estamos leyendo la segunda parte de un macroviaje por la Tierra Media. Este mismo mes, ahora, estamos leyendo El Señor de los Anillos 1, La Comunidad del Anillo, pues digamos que de fantasía iba servido. Así que empecé a leer Los Desposeídos con altísimas expectativas. Ya no solo por la recomendación de Magrat, que también, porque confío muchísimo en su criterio, sino que también porque, publicada en 1974, ya se ha convertido en un clásico de la ciencia ficción y ganó el premio Nebula de 1974, el premio Hugo de 1975, el premio Locus de 1975 y el Prometheus Award de 1993.
¿Cuál es la moraleja de todos estos premios y galardones literarios? Pues que Los Desposeídos lo petó. Desde que fue publicado, fue admirado y adorado por críticos, premios y, por supuesto, los lectores. Aún siendo una obra muy polémica por su evidente carga política. Los Desposeídos, que se enmarca dentro del subgénero de la ciencia ficción social, tenía que ser en un principio un cuento que empezó Ursula K. Le Guin mientras tenía lugar la guerra de Vietnam, contra la que se manifestó repetidas veces la autora, pero Ursula fue abandonando este proyecto, lo fue retomando, abandonando otra vez, y finalmente se convirtió en lo que fue, que es pues una novela. Pero dejémonos de preámbulos. ¿De qué va Los Desposeídos? Antes de entrar propiamente en la trama, creo que en este caso se hace imprescindible presentar un poco el universo en el que tiene lugar. Como podéis observar ya en la cubierta de Rajbert, la historia de Los Desposeídos tiene lugar en dos planetas. En primer lugar, Urras, que es este planeta azul de aquí abajo. Urras es quizá el planeta que puede recordar más al nuestro, a la Tierra, y es que es un planeta de abundancia, con agua, con vegetación y diversidad biológica. También el sistema, tanto político como económico y social, se acerca más al nuestro. Aunque haya unos movimientos marginales de resistencia, el sistema de Urras es el capitalismo. Es un planeta abierto a otros planetas, tiene comunicación con otras sociedades, con otras culturas, es gobernado por políticos con mucho dinero. En Urras el dinero es esencial para prosperar, es decir, mandan las élites económicas. Y pues existe el sistema bancario, la justicia es administrada por los jueces, existe la policía, la propiedad privada, la gran enfermedad de Urras es el individualismo, cada vez las personas se encierran más en sí mismas o en familias tradicionales, cerradas. La sociedad de Urras es una sociedad patriarcal, impera el machismo, existen tabús en relación al sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, para lo bueno y para lo malo, os recordará muchísimo, pues, a nuestra Tierra, ¿no? Pues bien, el tema es que 200 años atrás, en Urras, tuvo lugar una revolución anarquista que fue reprimida y sus promotores expulsados a la luna de Urras, que es el planeta de Anarres. Ahí los anarquistas empezaron desde cero organizándose, pues, con el sistema por el que ellos luchaban, el anarquismo. Los que actualmente viven en Anarres cuando empieza esta historia son, pues, los descendientes de esos exiliados que fueron expulsados de Urras 200 años atrás. Y a lo largo de estos 200 años han perdido completamente el contacto a ambos planetas, están completamente aislados. Anarres, a diferencia de Urras, es una luna seca, desértica casi, aunque muy rica en minerales. El sistema político, como ya os he dicho, es el anarquismo, no existen las jerarquías, no existe el dinero, el trabajo es un bien colectivo, siempre voluntario. Hay derecho a la vivienda, hay derecho a la sanidad, aunque curiosamente tener una enfermedad es interpretado como un acto egoísta. Y bueno, representa que existe una igualdad perfecta, tanto de clase como de género. No hay tabús en el sexo se vive libremente. No existe el matrimonio, las personas se unen voluntariamente y se separan cuando les apetece. También pueden acordar libremente estar juntos en una relación exclusiva. Pero no existen tabús, nada es mejor que lo otro, y las familias, digamos, se difuminan, ¿no? Se desdibujan. Todos son considerados hermanos, y un hijo no es tu hijo, sino que es hijo de todos. Sin embargo, Anarres vive completamente aislada del exterior, no tiene comunicación con otros planetas, no existe la libertad de opinión, a la mínima que criticas algo, se te tacha de antirrevolucionario. O sea que este sistema también tiene sus defectos. Y ahora que ya tenemos situado más o menos Urras y Anarres, ya os puedo presentar al protagonista de Los Desposeídos, que es Shebek, un físico brillante de Anarres que está trabajando en una teoría que, si llevara adelante, si funcionara, atentaría inevitablemente contra el aislamiento de Anarres. Y es por esto que desde su planeta, desde Anarres, no se le apoya. Ahí es cuando Shebek, que ya venía frustrado de antes, se da cuenta de forma definitiva que la revolución de Anarres ya lleva mucho tiempo estancada, que aunque no existe una jerarquía oficial, sí que de facto opera, no en relación al dinero como ocurre en Urras, pues no existe el dinero, sino en relación con la influencia que se tiene. Y bueno, en fin, que él cree que una revolución
no puede ir en contra del progreso. Y por esto, y gracias a una correspondencia casi clandestina con otros físicos de Urras, se decide a viajar a Urras y dar a conocer allí su teoría. La historia arranca justo en el momento en el que, en medio de unas tierras yermas y desérticas, se sube a la nave espacial que lo llevará a Urras, ese planeta del que él solo conoce las leyendas oscuras del capitalismo cruel, inhumano, que ha oído siempre en Anarres. Y efectivamente, aunque cuando Shebek llega a Urras ve muchas cosas, sobre todo en relación a la abundancia que existe en ese planeta y el gran progreso tecnológico en comparación con Anarres, que se ha quedado con la tecnología de 200 años atrás y sin demasiados recursos aparte del mineral, descubre que también Urras tiene sus defectos. Incluso aprende a valorar las virtudes que siempre había dado por sentadas de su propio planeta. Así pues, Los Desposeídos es la historia de Shebek, cuya perspectiva privilegiada por haber vivido siempre en Anarres, pero estar ahora descubriendo Urras, somos testigos de su lucha, la de Shebek, para liberarse de las normas de ambos planetas que mantienen una especie de guerra fría, pero también hipócrita en algunos sentidos. Vamos viendo cómo explora Urras y a través de analepsis, de flashbacks, visitamos sus recuerdos en Anarres. Esta es básicamente la trama de Los Desposeídos. Le Guin exploró en esta novela el contraste entre mundos tan opuestos como pueden ser el capitalismo y el anarquismo. Muchos anarquistas, de hecho, suelen citar esta novela cuando defienden que su sistema es posible, cosa que yo sinceramente no acabo de entender, porque no creo que en esta novela Úrsula K. Le Guin esté defendiendo un sistema en particular, sino que te muestra las virtudes y los defectos de ambos sistemas, y ambos los tienen. Debido a la falta de comunicación entre ambos planetas, ambas se han caricaturizado y ridiculizado mutuamente. Es decir, desde Urras tienen el planeta de Anarres como un infierno, y desde Anarres tienen el planeta de Urras como otro infierno. Sin embargo, pues ambas tienen sus cosas. Por ejemplo, la sociedad de Anarres suena muy bien cuando se explica sobre el papel, parece una utopía perfecta, pero la realidad que nos muestra Shebek de este mundo 200 años después de que empezara a existir es que sus estructuras se han podrido, no apoyan el progreso, y quizá algo que comparten tanto Urras como Anarres es que están tan ocupados en preservar su sistema contra el otro, en esa especie de guerra fría, que hace tiempo que no les importa a la gente. En ambos planetas, tanto en Urras como en Anarres. Y debido a esta influencia, porque Shebek ha nacido y crecido en Anarres, cuando llega a Urras espera encontrarse un infierno. Y realmente hay cosas que le chocan muchísimo, que no entiende, que confirman muchas cosas que se decían de Urras en Anarres. Como por ejemplo el individualismo. O sea, él cuando llega al hotel y ve que hay una habitación solo para él, donde estará solo, y que los trabajadores del hotel casi ni siquiera le miran a la cara y le muestran un respeto muy frío pero también muy distante, no entienden nada, porque es que él está acostumbrado a compartir habitación con muchísima gente y a tratarse todos como iguales. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo en Urras, también ve cosas buenas, va encontrando en la oscuridad estrellas de esperanza que parecen mostrarle que también se mueven cosas en Urras, que también hay resistencia allí, que no todo el mundo opina igual, que no todo el mundo se conforma y que hay gente que, como él, quiere cambiar las cosas. Y esto, insisto, no significa que el sistema bueno sea el de Anarres, porque el de Anarres también tiene sus problemas. Pero yo creo que lo mejor de esta novela es ver esas personas tan pequeñas, desde Shebek a otros personajes secundarios, que luchan contra el sistema que les oprime, sea cual sea, sea el de Urras o el de Anarres. En Los Desposeídos, Le Guin trata temas como la paz, la política, la libertad, cómo nos gobernamos los unos a los otros, el valor de la derrota y la fortaleza de las personas pequeñas. Ese sentido es un tema que comparte bastante con Tolkien, por cierto. Como ya os he dicho, Úrsula K. Le Guin empezó a escribir Los Desposeídos cuando tenía lugar la guerra de Vietnam, y su idea era hacer una historia en la que no hubiera guerra, de dos planetas completamente opuestos pero en paz. Y realmente, desde esa revolución, cuya consecuencia principal fue que se poblara el planeta de Anarres con los sublevados, no ha sucedido nada. Ha habido paz, una paz tensa, una paz en la que los dos planetas pues se han aislado el uno del otro, pero una paz que
también ha ido pudriendo las estructuras de ambos planetas. Úrsula K. Le Guin insiste muchísimo en esta novela que la revolución no es una cosa puntual, es como una hoguera que cuando se apaga, las tinieblas de la corrupción y de objetivos que desvirtúan los principios que la motivaron, se hacen con el poder, se apoderan del sistema y lo contaminan todo. La revolución se tiene que hacer día tras día, para mantener una sociedad justa y leal a sus propios principios. En este sentido, Úrsula me hizo pensar muchísimo. Me gustaría comentar brevemente el título de Los Desposeídos, y es que hay mucha gente que cree que proviene de la novela de Dostoyevsky llamada Los Demonios. Hay otros que dicen que hace referencia a los habitantes de Anarres, que fueron desposeídos del planeta Urras, pero mi teoría es que el título de Los Desposeídos hace referencia a Shebek y otros personajes secundarios que estén en Urras o en Anarres, se ven desposeídos de su propio planeta, de su propia sociedad, de su propio sistema, se sienten expulsados, incomprendidos, solos dentro de su sistema, no se sienten apoyados por la sociedad en la que están. Para mí, lo mejor de esta novela es la imaginación de Úrsula K. Le Guin al crear en una sola novela dos planetas con unos sistemas políticos complejísimos, especialmente Anarres, porque quizá el de Urras ya no suena más, pero presentar una sociedad sin tabús sexuales, sin familias, sin jerarquías, sin dinero, sin contratos, sin cargas, que todo es voluntario, que todo es colectivo, esto se tiene que desarrollar y realmente Úrsula K. Le Guin lo hace y con relativamente pocas páginas, así como también, por supuesto, las reflexiones que sacas de esto y lo fácil que es trasladarlo a nuestra realidad. Sin embargo, algo que no me esperaba es que a lo largo de la novela casi no ocurre nada, ni siquiera profundizan sus personajes. Y sobre todo fue esto último lo que me falló más, el hecho de que en ningún momento me sentí cerca o empaticé con Shebek, ni siquiera me lo imaginé físicamente, era como un personaje testigo que iba explorando, que nos iba presentando los sistemas de ambos planetas, sus peculiaridades, y Shebek es el nombre, la figura que te va guiando por aquí, pero en ningún momento me empaticé con Shebek ni con ningún personaje secundario. Eran nombres. Y esto se debe a que Los Desposeídos no es una novela de personajes, es una novela de ciencia ficción social y su interés principal es la de invitar al lector a una reflexión presentando dos sistemas políticos. La historia es la excusa, pero una excusa, o sea, completamente. De hecho, casi no hay historia. Y la que hay tampoco es que brille por su calidad, así como sus personajes son completamente circunstanciales y casi diría innecesarios. El interés sociológico de Úrsula K. Le Guin por Urras y Anarres para mí era demasiado indisimulado. Me habría gustado conocer estos sistemas políticos y estos planetas a través de una historia mucho más potente, con mucha más acción o al menos con unos personajes más complejos y que yo no advirtiera tanto que la historia es una mera excusa para explorar estos dos planetas. Este defecto de hecho hizo que más o menos por la mitad de la novela yo me planteara abandonarla. Y esto es muy raro en mí. Y me lo planteé seriamente, porque sí que eran curiosos los mundos que me presentaba, pero es que ni conectaba con el personaje, me daba completamente igual lo que le iba a suceder al protagonista. No despertaban para nada mi interés, ni la historia, ni los personajes. No conectaba con el estilo, con la manera de escribir de Le Guin. La narración me pareció incluso algo fría. Seguramente es que no estoy acostumbrado a este género, a ciencia ficción, no he leído casi nada de ciencia ficción. Yo estoy acostumbrado a historias que te acercan mucho más a los personajes, a sus dilemas, que tú de alguna manera te llevas a estos personajes contigo después de leer la novela. Pero en este caso no es así. Cuando terminas de leer Los Desposeídos, te llevas el sistema político de Anarres, de Urras, cómo se organizan y en definitiva la carga sociológica de Los Desposeídos. Para nada la historia y los personajes. Es que de estos, al menos yo, me olvidé un día después de haber terminado Los Desposeídos. En este sentido, yo creo que Le Guin no era muy buena, o al menos no tenía especial interés a la hora de transmitir relaciones personales, el lado más íntimo de sus personajes. De hecho, cuando te muestra, por ejemplo, conversaciones de Shebek con su compañera, porque claro, no
no hay matrimonio, con su novia, con su pareja, no sé cómo le queráis llamar. No me los creía, no me creía esos diálogos, no me creía esas conversaciones. Era como, vale, Úrsula, no se te da bien esto, volvamos al tema sociológico. Sin embargo, finalmente decidí seguir, no abandonar la novela, y la verdad es que no me arrepentí, pues parece que toda la novela es una larguísima introducción para el desenlace, para las últimas páginas. En las últimas páginas, de repente, todo se mueve, suceden muchísimas cosas, y esto me resolvió bastante la novela y la salvó de un suspenso. Tampoco la llevó al notable, pero se salvó del suspenso. En definitiva, que eché de menos más acción, más profundidad en los personajes, acercarme más a ellos a través de su lado más íntimo, pero la verdad es que ves algunas tentativas de Úrsula K. Le Guin de hacerlo y no le funciona bien, su voz no me convenció en este sentido, una voz que a su vez funciona a la perfección cuando se trata de describir sistemas políticos, económicos, la parte más sociológica de la novela. Pero a mí me habría gustado que esa parte quedara más disimulada dentro de una historia más potente. Si queréis leer Los Desposeídos y habláis catalán, yo no puedo hacer otra cosa que no sea recomendaros la edición de Rajbert. Os pondré ahora aquí unas imágenes para que veáis la belleza de esta edición, cuidada en todos sus detalles, con una traducción brillante de Blanca Busquets. Es un placer leer ediciones así, aunque algunas cosas de la historia no me acabaron de convencer, en cuanto a edición, es que era un placer en todas sus páginas. Se nota que es una edición muy cuidada. Al hablar de la edición de Rajbert de Los Desposeídos, me he olvidado de comentar que su sobrecubierta es un desplegable. Por un lado, sigue la ilustración de la cubierta, pero por el otro, nos da todas las características, tanto de Urras, tanto en composición geográfica, política, económica, social y cultural, como de Anarres, lo cual es muy útil y de agradecer. Es una edición espectacular. Si no leéis en catalán, existe una edición de bolsillo que es horrenda. Y por suerte, Minotauro ha sacado recientemente una edición de tapa dura, pues más bonita. Así pues, mi conclusión con Los Desposeídos es que, aun no siendo para mí una novela redonda, no me arrepiento de haberla leído, me ha hecho cuestionar muchas cosas, me ha hecho reflexionar mucho, y solo por esto es una lectura que vale la pena. Y creo que Los Desposeídos brilla más por esto, por los temas que saca, por lo que cuestiona y critica, por su mensaje filosófico y social, que por su historia y por sus personajes, que creo que no están a la altura de un mundo tan bien creado y unos temas tan interesantes. Magrat, no me mates, por favor. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en comentarios qué os parece Los Desposeídos, si lo habéis leído, si sois escépticos como yo, si sois fans como Magrat. Y sobre todo, y esta es una pregunta para ti, si eres fan de Úrsula K. Le Guin, ¿con qué libro deberías seguir leyendo a la autora? ¿Sigo por la ciencia ficción con La mano izquierda de la oscuridad o empiezo con su deriva fantástica con la primera parte de su saga de Terramar, Un mago de Terramar? Tengo los dos libros y no sé por dónde tirar. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.